estén muy bien. El día de hoy andamos de hey, güera. El día de hoy les traigo un maquillaje un poco diferente y con mi nueva peluca. La amo, estoy obsesionada. No sé si ustedes me siguen en Snapchat, si no, síganme. Pero estuve subiendo una serie de fotos cuando hice este maquillaje y estaba un poco, si no es que muy, muy obsesionada. Y bueno, muchos de ustedes me preguntan que de dónde son mis pelucas. Y esta peluca en especial que, oh my god, el güero es hermoso. Está larguísima, me llega más o menos como a la cintura. Y es de la página de Everyday Wigs. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los datos a la tienda. Realmente me gustó mucho porque siento que se ve muy, muy natural. Ustedes me podrán decir que generalmente me pongo malas pelucas. Ya estoy aprendiendo a ponerme las pelucas. Creo que esta vez se ve mucho más natural de lo que siempre ha sido. Así que también déjenmelo en los comentarios si ustedes ven que ya estoy mejorando poniéndome las pelucas. Porque realmente me encantan. Estoy obsesionada porque siento que le puedes dar otro estilo diferente al maquillaje. Así que si quieren ver cómo se hace este maquillaje en un estilo como moraditos, con un poquito de rosa. Y aparte traigo el delineado en morado. Quédate viendo el video. Y vamos a empezar este maquillaje poniéndonos el The Professional de Benefit. Y eso va a ayudar a que mis poros se vean un poquito más pequeños, y eso que no tengo como que los poros muy grandes, más que nada como que en el cachetito, que ahorita tengo un pequeño problema de acné. Y bueno, muchos de ustedes me estaban diciendo que este maquillaje les había gustado bastante en un video pasado, si no mal recuerdo. Y ahora me voy a poner mi base, que es esta de YSL. La voy a aplicar en todo mi rostro. La verdad que esta base está súper, súper buena. Me gustó muchísimo. Y bueno, aquí andaba un poco distraída. Lo voy a aplicar con esta brocha que es pues para base, que es la que tiene como que los pelitos de otro color. Eso quiere decir, bueno, en su mayoría que es para productos en líquido. Y la estoy aplicando muy, muy bien por todo mi rostro. Y la verdad que, oh, y aparte huele súper delicioso. Y la verdad que no se siente ni muy cargada ni pesada, entonces está perfecta. Para mis ojeras y las zonas que tengo que cubrir un poco más, con más potencia, estoy ocupando mi corrector de Age Rewind, que me gusta muchísimo. Lo estoy aplicando en forma de triangulito, en la parte como de la frente, en la nariz y en la barbilla. Y lo estoy difuminando con esa misma brochita, bueno, nada más lo que pude, porque me gusta muchísimo como que difuminar también lo que es la parte de abajo de la ojera con los dedos. No sé, el calor del dedo y en lo que lo estás como que difuminando se ve súper bien. Voy a sellar todo esto con un polvo translúcido, este es el de RCMA, y lo voy a aplicar en las mismas zonas que había puesto el corrector. Y también un poco abajo de los pómulos para que se enmarque un poco más a la hora de poner el bronzer. Mientras que se cocina mi cara casi literalmente con este polvo, voy a poner mi bronzer favorito, que es el de Hoola. Le voy a aplicar en las zonas que necesito que se vean un poco más delgadas mis facciones. Un poco en la frente, porque bueno, con esta peluca se me ve un poco la frente más amplia, por así decirlo. Y también en mi nariz. Estoy ocupando ahora sí una brochita, como ustedes me lo han pedido, más exquisita y que no use la misma brocha que viene ahí dentro en el Hoola. Y pues la verdad que sí se ve súper bien. Como que estoy acostumbrada, es que para el diario me gusta usarla así. No ando como que con las brochas y ando como que muy, muy acá, muy profesional que digamos, ¿verdad? Y bueno, para hacer mis cejas estoy ocupando el Goof Proof Brow Pencil en el número 4 de Benefit. La verdad que este ha sido mis favoritos hasta ahorita. Bueno, junto con el de Milani. Si quieren un producto económico, el de Milani por excelencia me encanta. Pero ahorita traigo un guato, por no decir la otra palabra, con este lapicito que la verdad me gustó muchísimo. Y el número 4 sí es el que más se vende. Ahora sí que he visto en bastantes partes que el 4 ya deja de existir. Y bueno, me estoy recreando esos cabellitos porque tengo de un lado de mi ceja, pues redondita, por así decirlo, en vez de cuadradita. Y sí se me ha hecho como que, ay, tedioso hacerme esos pelitos hacia arriba o vellitos. Porque sí tengo una ceja rara. Lo sé, pero hay que acomodarnos bien la ceja. Y generalmente una, me acuerdo que alguien puso que había visto que mi ceja estaba mal y que a lo mejor ya sí maquillaba a mis clientas. Y bueno, eso no pasaba. Obviamente conmigo es otra cosa y lo ya le estoy haciendo caso. Ya saben que yo siempre les hago caso. Got it all, babe. Save arms when you're ready.
retirar todo el polvo translúcido ahora sí. Y voy a empezar con mis ojos. Así que ya tengo preparado mi paleta de Lorac Pro, que es la número 3. Y oh my god, me encanta. Y bueno, también me estoy poniendo iluminador, que es el Audrey de Gerard Cosmetics. Lo estoy poniendo en las zonas altas de mi rostro, un poquito en la nariz para no brillosear. En el arco de Cupido, que se llama así ahí. Oh my god, creo que sí lo dije bien esa vez. Oh, y también en mis pómulos. Y con mi paleta en mano voy a agarrar el color Pink Nude. Y ese color me gusta bastante como tono de transición, así que lo apliqué bastante en todo mi ojo, por así decirlo, para que las sombras que voy a poner se difuminen muchísimo más rápido. Después tomé el color terracota, que es un color bastante diferente a lo que tengo. Y bueno, no por decir bastante es que sea demasiado diferente, ¿verdad? Pero es que estos colores tierra me gustan mucho y eso está como que entre lo amarillo, naranja, café. Y lo estoy aplicando en el doblez de mi ojo y un poquito más allá, más afuerita, para que no se concentre tanto hacia adentro y que se vea un poco mi ojo más grande, porque ya saben que yo abriendo el ojo no se ve nada. Entonces de perdido hay que sacarlo un poquitín. Ya estoy intentando sacarlo un poco más, aunque la verdad no estaba muy acostumbrada, pero la verdad que sí me gustó bastantito cómo se ve el resultado. Para darle profundidad a mi ojo estoy ocupando el Dark Brown junto con el Cool Top y lo estoy combinando, lo estoy poniendo en la V externa y también un poco cerca del lagrimal, bien difuminado. No me voy a ir tan arriba porque tampoco quiero que lo que puse en color terracota se vaya a perder. Entonces solamente me fui un poquito más abajo y no importa si manchamos la almendra del ojo porque la vamos a tapar con un color un poco más potente. Color es este moradito que está bastante encendidito, pero recuerden que si no ponemos un color más claro abajo en crema o en como sí, más que nada en crema, los colores se van a ver un poco menos encendidos. Muchos de ustedes me estaban comentando que los colores no se ven tal como en la paleta. Bueno, es porque realmente a lo mejor no quiero que se vean tal cual en sí, pero el truco está en poner un poco, no sé, un beige o un blanco abajo, como los Jumbo Pencils de NYX en color milk, o a lo mejor un corrector en crema, y ahora sí se va a ver como que el color deseado. Es un pequeño tip que a lo mejor en otro video o en videos anteriores ya los he mostrado, o se los voy a mostrar de nuevo. Y bueno, este color moradito me gustó muchísimo para aplicarlo en toda la cuenca de nuestro ojo. Recuerden no irnos muy arriba. Si nos pasamos tantito, regresamos al mismo color que era el dark brown, y lo vamos a ir difuminando súper bien para que obviamente la transición se vea muy bonita y no se vea ningún color marcado. Exactamente era lo que estaba diciendo que estoy haciendo en este momento. Y para darle ese toque de luz a nuestro ojo voy a ocupar el color blank con un poquito de gold que viene en la misma paleta. O pueden ustedes utilizar un color beigecito, como ustedes vean. Puede ser color pues mate o un poquito satinado, ya es como ustedes quieran. Y con el mismo color que es ese blanquito, que es el blank, uy, es que estaba abriendo la paleta para decir los colores, vamos a ponerlo abajo de nuestra ceja para que el huesito de la ceja se vea más bonito y más limpio y se vea un poco más resaltado. Aquí viene lo diferente de este maquillaje que me gustó bastante y es este delineador de The Real de Benefit, que es en color morado. Es un morado bastante oscurito pero se ve muy bonito y da ese toque diferente al maquillaje, así que lo empecé a aplicar bastante, pues con bastante cuidado más bien porque no sabía utilizarlo, lo acababa de abrir y es como un producto en crema pero en lápiz
o en plumita, o en plumilla, o no sé cómo explicarles, pero al principio se me hizo un poco complicado y ya en el siguiente ojo la verdad que se me facilitó bastante, pero el hacer el cat eye sí se veía súper padre con ese producto, la verdad que no batallé absolutamente nada. En la parte inferior vamos a ocupar el mismo color de la paleta de Lorac 3, el Dark Brown. Lo vamos a aplicar bastante, bueno, más bien generosamente, pero ya depende de ustedes. Y vamos a aplicar dentro de la línea del agua el color morado de Benefit. Y bastante cuidado, chicos, porque realmente yo sentía que me iba a sacar un ojo porque era un producto nuevo y no sabía si lo podía poner ahí adentro, pero no pasó nada. Y ahora sí vamos a aplicar pestañas postizas. Recuerden que es a nuestra elección. Si quieren unas pestañas postizas medias potentes o más ralitas o sin pestaña postiza y pues dos capitas aunque sea de, pues, de rímel. Después de eso vamos a aplicar ahora sí el rímel para que nuestras pestañas se camuflajeen con las pestañas postizas y las vamos a poner en la parte inferior y superior. Ahora sí que no se me olvidó porque la vez pasada, sí, Nuri, se te olvidó. ¡Qué barbaridad! Y para los labios me estoy delineando los labios con un lápiz de Gerard Cosmetics y después voy a aplicar, es un Supreme Lip Cream en el color Destiny, igualmente de Gerard Cosmetics, para variarle y que no sea un color pues de los mismos que uso siempre, que me gustan mucho. Pero así que le varié y le puse un poquito de rosa y un poco de color a este maquillaje. Y ahora sí, ya terminamos. I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned. Y bueno, nuevos, espero que les haya gustado este video. Realmente a mí, no saben cómo me divertí haciendo este video, porque no dejaba de verme en el espejo. Cuando uso pelucas estoy así como que en el espejo con cara de... Ok, me encanta porque sé que nunca voy a pintarme el cabello ni de azul, ni de gris, ni de rubio, porque a lo mejor ustedes van a decir, Nuri, ¿no te queda eso? No importa, solamente es para un ratito y ya. Digo, aunque la verdad no me molestaría por algún día salir con la peluca a la calle. Obviamente ya sabiéndomela poner bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse si no te has suscrito al canal. Es completamente gratis. Y tampoco olvides dejarme aquí abajo tus comentarios, que para mí son realmente muy, 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 muy valiosos. Y los tomo en cuenta siempre que ponen algo de que, bueno, ¿por qué no haces un video de eso? Y yo, oh, muy buena idea. Así que ustedes déjenme sus comentarios, sus ideas. Y yo les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.